Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de nuestro seminario de justicia interamericana. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Castellanos Madrazo, quien impartirá la sesión La jurisprudencia interamericana de los derechos políticos en la justicia electoral. Antes de darle el uso de la voz a nuestro ponente del día de hoy, me voy a permitir leer su síntesis curricular. El doctor Francisco Castellanos es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. En su trayectoria laboral se destaca por su función jurisdiccional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con diversas publicaciones, sobre todo enfocadas al estudio del control de la convencionalidad. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, doctor Castellanos, por haber aceptado la invitación de estar esta tarde con nosotros. Y pues sin más preámbulo, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Ale. Pues agradezco muchísimo a la Escuela Judicial Electoral, Magistrado de la Mata, a la doctora Rubalcaba, doctor Alfonso, a ti, Ale, todas mis queridas colegas de la Escuela Judicial, y también saludo con mucho afecto a todos y todas las participantes que están acompañándonos hoy, que lograron cupo en la participación de este seminario. Y también a quienes nos siguen a través del canal de YouTube y las distintas redes y plataformas del Tribunal Electoral y de la Escuela Judicial Electoral. Miren ustedes, el día de hoy corresponde dentro de este seminario que platiquemos sobre cuál es la doctrina judicial de la Corte Interamericana en relación con los derechos políticos. Y entonces, ahora yo les voy a explicar cómo hemos desarrollado esta conferencia, esta charla con ustedes, para efectos de que al final nos quede un buen segmento de preguntas y respuestas y podamos también realizar de manera conjunta quizá algunas reflexiones a modo de conclusión. Miren, empezaré tratando un tema que muchas veces quienes tenemos ya algún tiempo estudiando el control de constitucionalidad y convencionalidad, con frecuencia olvidamos. Y es que no todas las personas tenemos el mismo avance, el mismo expertise o el mismo interés simplemente en el análisis de estas temáticas de control de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, para quienes son alumnas, alumnos de derecho, para quienes son abogadas, abogados de reciente titulación, o inclusive para quienes son personas que nos hacen favor de seguir o que se inscribieron y que no tienen como formación la carrera de derecho, me parece que siempre es importante poner unas pistas de inicio sobre qué es el control de convencionalidad y cuáles fueron sus orígenes. Y lo voy a hacer de manera muy breve porque desde luego nuestro tema no es el origen del control de convencionalidad, pero sí vale la pena simplemente recordarlo. Bueno, la categoría control de convencionalidad, para quienes ya lo sepan y para quienes no, mediante la cual las judicaturas y cortes de los países que conforman el sistema interamericano de derechos humanos evalúan la compatibilidad de sus ordenamientos internos con la Convención Americana y otros instrumentos internacionales, aunque les parezca sorpresivo para quienes ya no sepan. No, pero para quienes no lo sepan, aunque les parezca sorpresivo, es una invención mexicana. Y efectivamente, ¿por qué digo que es una invención mexicana? Pues porque fue el jurista don Sergio García Ramírez, cuando formó parte del Pleno de la Corte en su calidad de juez, quien en tres votos particulares introdujo la expresión control de convencionalidad. ¿Qué casos fueron estos? El primero lo encontramos allá en el año 2003, en el caso de Mirna Machang contra Guatemala. El segundo, en el caso Tibi contra Ecuador del 2004. Y el tercero, en el caso Vargas Areco contra el Paraguay en el 2006. Después de estos votos, en donde don Sergio García Ramírez habló de la obligación que tenían las judicaturas
de los estados miembros del sistema interamericano de ser guardianes o garantes o vigilar que las disposiciones de la convención se cumplieran en sus países, por fin en el 2006 el propio pleno de la Corte Interamericana lo adoptó. ¿Por qué? Bueno, pues porque sucedió lo que muchas veces, y les comparto, escuché durante los casi 8 años que tuve la fortuna de trabajar en la Corte, y que algunas ministras y ministros decían que los votos particulares de hoy se convierten en los criterios mayoritarios del mañana. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En el año 2006, el Pleno de la Corte Interamericana, en el emblemático ahora caso Almonacid Arellano contra Chile, adopta definitivamente en su doctrina judicial la categoría control de convencionalidad en el sistema interamericano, que es una técnica que ha permeado prácticamente en todo nuestro continente y en México, particularmente, como ustedes lo saben, con la reforma sobre derechos humanos del año 2011 y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el expediente Varios 912, diagonal 2010, del famosísimo caso Rosendo Radilla Pacheco. Dicho lo anterior, ¿cómo estructuré esta charla el día de hoy con ustedes? Bueno, haremos un recorrido por los criterios más significativos de la Corte Interamericana en el ámbito de los derechos políticos. Quiero advertirles de que para esta plática elegí líneas generales relevantes. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Corte es amplísima en el tema de la protección de derechos políticos, y desde luego que una hora no nos daría para comentar todo a detalle, porque es tanta la información que pudiera ser materia de un curso, sin lugar a dudas. Por lo tanto, para que aprovechemos el tiempo aquí, mi intervención, compilando los criterios por temas, es decir, no voy a exponer sentencia por sentencia de manera aislada, sino temáticas determinadas que implican doctrina judicial de varios casos contenciosos entre sí. Explicada la metodología, el primer tema que preparé para comentar el día de hoy con ustedes tiene que ver con los derechos políticos en una sociedad democrática. Esta es la primera línea jurisprudencial que vamos a revisar. Esta doctrina de los derechos políticos que caracterizan a todo país o sociedad democrática se inicia con el primer gran caso o precedente relevante en materia de derechos políticos. Por cierto, quiero hacer énfasis que fue en un tema de defensa de pueblos originarios o indígenas. El famoso caso Yatama contra Nicaragua de junio del 2005. Ahí la Corte Interamericana desarrolló algunos puntos relevantes que ahora vamos a ir examinando y que dejo a su consideración para ir reflexionando en toda esta línea continua de derechos. La Corte dijo que para considerar que en un país existe una auténtica democracia, es necesario que los derechos políticos sean una realidad. ¿Por qué? En esta sentencia de Yatama, la primera línea que encontramos poderosa es la referencia a que en una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada en la que cada componente se define y adquiere sentido en función de los otros. Y al respecto, la Corte nos alerta sobre la importancia de los derechos políticos a partir de la interpretación del artículo 27 de la Convención. Y la primera regla que la Corte pone respecto a los derechos políticos es la prohibición de su suspensión y de las garantías judiciales indispensables para su protección. En ese sentido, en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos ningún problema, porque nuestro artículo 29, relativo a la suspensión de derechos humanos, uno de los elementos que queda fuera o que está vedado de la posibilidad de la suspensión de derechos son precisamente los derechos de participación política. Pues bien, siguiendo con este tema, la Corte ha señalado
que la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la convención forma parte y que constituye un principio reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, que es el instrumento fundamental sobre el que descansa nuestro sistema interamericano. Asimismo, la Corte reconoció que los derechos políticos protegidos en la Convención, así como en otros instrumentos internacionales, propician dos aspectos fundamentales para los estados constitucionales actuales: la democracia representativa y el pluralismo político. Ahora, cabe aquí hacernos una pregunta: ¿cuál es la relevancia de contar con un sistema democrático representativo como instrumento para la protección de otros derechos humanos? Bueno, la respuesta a esta pregunta la encontramos en la sentencia dictada precisamente en el caso Castañeda-Guzmán contra México. De esta sentencia, ¿cuál es la doctrina relevante sobre la democracia como instrumento para la tutela de otros derechos? Pues miren ustedes, la Corte señaló que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aquí quiero hacer una breve pausa, porque con esto la Corte Interamericana introduce dentro del concepto formal de lo que es una democracia, es decir, las reglas de elección de los representantes, introduce el concepto material de la democracia. Y esto se vuelve un binomio muy potente a la hora de establecer la protección de los derechos, porque entonces implícitamente la Corte Interamericana reconoce que una democracia no es completa cuando solamente atiende al aspecto formal o de mera elección de representantes, sino cuando hay un estado en el que el goce y ejercicio de los derechos humanos también es pleno. Y dice la Corte, justamente esa es la relevancia de la primera parte de la democracia, porque la democracia representativa en el ejercicio de competencias asegura el respeto y ejercicio de la parte sustantiva. ¿Qué más dice la Corte sobre este tema? Bueno, que el régimen democrático representativo asegura el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. La elección y, digamos, la participación ciudadana para definir quiénes serán sus representantes mediante procesos electorales periódicos, libres, justos y basados, dice la Corte, en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Otro elemento más que nos da la Corte en esta doctrina es que la democracia representativa fomenta la existencia de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas y además la separación e independencia de poderes. Además, la Corte estableció que la vigencia de un régimen democrático se relaciona estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, entre otros, y que he preparado en esta exposición para comentar con ustedes más adelante. En este sentido, en su doctrina judicial, el Tribunal Interamericano nos recuerda que los derechos políticos que hacen posible el régimen democrático consagrados en la Convención, así como en distintos instrumentos internacionales, conforman todo un bloque, lo que en latín, que a mí no me gusta mucho decirlo porque los latinajos ya debemos erradicarlos e ir hacia un lenguaje más ciudadano, pero lo que en latín han denominado el corpus juris interamericano, que no es más que el bloque o conjunto de disposiciones, resoluciones, opiniones, etcétera, de todo nuestro sistema. Hasta aquí el repaso al primer tema. Como segundo aspecto, los invito a que revisemos la línea general de los criterios relativa a cuál es el contenido y alcance de los derechos político-electorales en el sistema interamericano. Y aquí nuevamente arrancamos del caso Yatama. ¿Qué dijo la Corte sobre el alcance y contenido de los derechos políticos? Bueno,
La Corte parte de una interpretación del artículo 23 de la Convención y le asigna un significado de participación a la sociedad en la dirección de los asuntos públicos a través de votar y ser votado, y además de la posibilidad de acceder a las funciones públicas, y dice la Corte, lo cual debe ser garantizado por los Estados miembros en condiciones de igualdad y cuidando que no exista ninguna discriminación. En este mismo sentido, la Corte señaló que los Estados deben generar, fíjense ustedes, condiciones y mecanismos óptimos. ¿Esto qué nos alerta? ¿De qué nos habla? De tomar acciones afirmativas, políticas judiciales, políticas públicas, acciones legislativas. Porque la Corte ha reconocido que no basta con que se prevea esta igualdad, esta no discriminación, este acceso a los cargos públicos a través del voto o de designación o nombramiento, si luego en la realidad fáctica o material existe desigualdad de los distintos bloques o mosaicos de la sociedad para poder acceder a esos cargos públicos. Por eso la Corte ha sostenido que la participación política debe incluir amplias y diversas actividades de las personas y del Estado con el propósito de hacer viviente este derecho convencional. Y aquí la Corte le da una relevancia muy, muy importante a este derecho, porque finalmente dice, es tan importante que se logre el efectivo acceso de la ciudadanía a los cargos públicos, porque esta es la forma en cómo la sociedad logra influir en la formación de la política estatal a través de esa participación. En otra vertiente de este mismo tema de contenido y alcance, la Corte Interamericana hablará de los mecanismos de participación directa y, desde luego, de todas aquellas expresiones a través de las cuales la sociedad opina esencialmente sobre temas de relevancia. Ahora me detendré un poco más a ello. ¿Qué otros aspectos como contenido y alcance ha destacado la Corte? Bueno, ha hecho especial mención sobre, desde luego, los derechos a ser elegido y a votar. Ha dicho la Corte, íntimamente ligados entre sí, y ha establecido una doble dimensión de estos derechos. Esto me parece relevante. La Corte Interamericana ha señalado que el derecho al voto tiene una dimensión o expresión individual y al mismo tiempo tiene una dimensión o expresión social de participación política. Y la Corte también ha sido enfática al destacar la importancia del derecho al voto, situándolo como uno de los elementos esenciales, fíjense bien, dice la Corte, para la existencia de la democracia. Prácticamente la Corte le da legitimación a los regímenes políticos en la medida en que el derecho al voto sea una realidad normativa en los países que integramos el sistema interamericano. En otro punto también la Corte ha hablado del ejercicio del derecho a ser elegido y ha puesto énfasis en el tema de las condiciones de igualdad y de las condiciones de no discriminación. Porque lo que la Corte ha señalado es que debe examinarse el contexto social y político para establecer la posibilidad de acceso efectivo al poder. En esta misma línea, otro de los derechos esenciales del que poco hablamos, quiero comentarlo, en nuestro país no hay realmente una doctrina judicial amplia en México sobre este derecho político, es el relativo a tener acceso a las funciones públicas. Es decir, no a un cargo de elección popular, sino a un encargo público bajo designación o nombramiento. En materia electoral, quiero compartirles la tutela de estos derechos. Los hemos tenido en el tribunal, por ejemplo, en aquellos procesos de designación de consejerías de los OPLE o del propio INE. Tuvimos uno muy reciente con la designación de cuatro
nuevas y nuevos consejeros del INE. También lo hemos tenido en asuntos que implican la integración de los tribunales electorales locales con designación de magistraturas electorales en las entidades federativas, así como un sinfín de puestos relacionados con la función electoral. Y ustedes aquí se preguntarán, ¿por qué es importante este derecho de ocupar cargos públicos que no son de elección constitucional? Bueno, pues la Corte nos da respuesta al señalar que el ejercicio de esta prerrogativa garantiza el acceso a una forma directa para el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices y políticas estatales, precisamente a través de las funciones públicas. ¿Qué más ha dicho la Corte sobre el contenido de los derechos políticos o de fuente convencional? Miren ustedes, nuevamente en el caso Castañeda-Goodman, la Corte señaló que conforme al artículo 23 de la Convención, el piso mínimo para las sociedades de los países que integramos el sistema interamericano se conforma por los siguientes derechos. Uno, la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o por representantes elegidos. Dos, votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto, que garantice la expresión de los electores. Y tres, acceder a las funciones públicas del país. Este, pues, conforma el núcleo esencial de los derechos políticos en el marco de la jurisprudencia interamericana. Y de igual forma, me parece muy importante hoy compartir con ustedes que la Corte ha realizado una clasificación de los efectos activos y pasivos del derecho al voto, de acuerdo con distintos sujetos que participan en los procesos, y ha generado estas modalidades. Primero, derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos. Segundo, derecho como elector, a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación por nombramiento para ocupar un cargo. Y finalmente, derechos colectivos de la ciudadanía, que señala la Corte, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención que se reconocen para las personas, el artículo 23 no solo establece que sus titulares deben gozar de estos, sino que agrega el término oportunidades para ejercerlos. ¿Qué implica esto? Cuando el artículo 23 habla de que se deben generar las oportunidades para el ejercicio de los derechos políticos, pues un poco lo que yo ya les adelantaba al inicio, la obligación que tienen los estados para garantizar con medidas positivas o afirmativas que toda persona formalmente pueda acceder a un cargo de elección popular o pueda simplemente con toda autenticidad ejercer los derechos políticos que tiene. Pero aún tenemos un poco más sobre este tema. Ahora, de la mano de la sentencia dictada en el caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela del año 2018. Este es uno muy reciente. ¿Qué dijo aquí la Corte? La Corte aquí fijó los estándares para considerar cuándo las elecciones de un estado son democráticas. Y en relación con esto, la Corte dijo que las elecciones deben, uno, ser regulares o periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto. Segundo, la Corte señaló que fuera de estas características que todo sistema electoral debe tener, las que acabo de mencionar, es importante que el sistema electoral garantice la imparcialidad y el desarrollo bajo el principio de legalidad de todo el sistema electoral. Y para esto la Corte andó dando una explicación, diciendo que la Convención se limita a establecer determinados estándares, los acabo de decir, dentro de los cuales los estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos. Es decir, aquí la Corte no da un modelo específico sobre cómo deben ser las elecciones, sino que únicamente señala qué es lo que se debe de garantizar.
Por lo tanto, da una libertad de configuración a los Estados miembros. Ahora, si los sistemas electorales son de libre adopción, entonces aquí cabría hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos identificar su convencionalidad una vez que estos son desarrollados? Bueno, pues el Tribunal Interamericano ha dicho que el principio de razonabilidad es la herramienta para determinar si las disposiciones electorales de determinado país cumplen con los requisitos de convencionalidad. Y esto utiliza tres parámetros. Primero, el sistema está destinado a satisfacer una finalidad legítima. Segundo, el sistema resulta necesario. Y tercero, el sistema es proporcional. Todo ello a la luz de los principios de la democracia representativa. Y esta es la fórmula en que la Corte Interamericana determina cómo ha de evaluarse un sistema electoral determinado a la luz de la convencionalidad. Hasta aquí dejaría el tema relativo al contenido y alcance de los derechos políticos y los invito a que analicemos la siguiente temática, que se refiere a las obligaciones de los estados. Primer caso relevante que escribe la Corte sobre cuáles son las obligaciones en materia político-electoral de los estados, lo encontramos en el caso Chitainech y otros contra Guatemala del año 2010. ¿Qué dijo la Corte en este caso? Bueno, en primer lugar, la Corte señaló que de conformidad con los artículos 23, 24 y su interpretación conjunta con el primero y segundo de la Convención, todos los estados tienen la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que la regulación del ejercicio de estos derechos y su aplicación sean acordes con el principio de igualdad y no discriminación. Además, la Corte advirtió a los estados de nuestra región que esta obligación no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino que son, como ya lo expresé, necesarias medidas afirmativas que garanticen su ejercicio. Esto, ha dicho el Tribunal Interamericano, cobra especial relevancia cuando estamos frente a derechos políticos de las comunidades indígenas y o étnicas, quienes, como todos ustedes saben, se diferencian de la mayoría de la población por sus lenguas, dialectos, costumbres y formas de organización o autodeterminación política, y quienes enfrentan serias dificultades que los mantienen en una situación de vulnerabilidad y marginalidad. Siguiendo sobre esta línea, la Corte ha dicho que, tratándose de grupos vulnerables, el contenido de los artículos 23 y 24 de la Convención debe interpretarse según los criterios previstos en el diverso 29. ¿Y qué dice el 29 de la Convención? Bueno, en esencia, que no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en su aplicación se conviertan en un impedimento para las personas que participan en la democracia. ¿Qué quiere decir? Esta es una especie de cláusula pro convencionalidad de la interpretación de los propios derechos reconocidos en la Convención. Pero la Corte fue más allá. Déjenme compartirles que con base en el propio numeral 29 de la Convención, para garantizar la efectividad de los derechos políticos de los miembros y las comunidades indígenas, la Corte dictó otras sentencias muy relevantes. La primera, en el caso San Miguel Sosa y otras, en donde el Tribunal Interamericano estableció que el artículo primero de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado. Y que trasladando este principio al contexto de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23 de la Convención, sostuvo que los estados deben garantizar que las personas que pertenecen a grupos originarios, pueblos o comunidades indígenas o étnicos, y que ejercen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos de su país, deben contar con el respeto irrestricto a sus formas de autodeterminación y de autogobierno, lo cual implica precisamente la posibilidad de respetar o atemperar esos sistemas normativos internos
con las propias reglas y los procesos constitucionales que rigen o el sistema de elección de cada uno de los países. En estos mismos asuntos, en esta misma doctrina judicial, la Corte también habló de la importancia de participar mediante medios de democracia directa participativa, es decir, referendos, plebiscitos, consultas. Y en este sentido, la Corte ha hablado precisamente de que debe coexistir o convivir en los sistemas jurídicos de los países miembros esta posibilidad: la democracia en la vertiente representativa o indirecta y mecanismos de participación directa. Como ustedes bien saben, nuestra Constitución, en el artículo 35, fracción octava, reconoce como derecho político de la sociedad mexicana la posibilidad de participar en la vida pública mediante la figura denominada consulta popular. Un aspecto que no debe escapar a nuestra atención de este apartado es la obligación que mediante la doctrina de la Corte se ha impuesto a los estados para que los sistemas electorales sean administrados mediante mecanismos de institucionalidad y reglas procedimentales claras. Aquí también quiero hacer una pausa porque me parece de capital importancia este elemento. La Corte Interamericana, en esta línea jurisprudencial, ha dicho, como lo adelantaba yo hace un momento, que los sistemas electorales deben estar administrados mediante instituciones específicas que garanticen la autonomía, la profesionalidad y la imparcialidad. Y a esto es lo que la Corte en su doctrina ha denominado mecanismos de institucionalidad y reglas procedimentales claras que permitan y aseguren el efectivo ejercicio y la validez del principio democrático. Desde luego que la Corte no ha desarrollado a detalle algún modelo de institucionalidad, y nosotros sabemos que en toda la América Latina hay distintos modelos. Hay órganos que ejercen la función electoral administrativa y también la contenciosa. Hay algunos donde están separados, hay algunos en donde, como en nuestro caso, están separados y uno es un órgano constitucional autónomo como el INE, y el contencioso es un tribunal que está inmerso en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, la Corte no ha señalado qué modelo, lo deja al arbitrio de cada país, pero sí ha establecido la conveniencia de que exista este entramado institucional y este conjunto de reglas que garanticen el principio democrático. Y con estas reflexiones dejaría hasta aquí el tema relativo a las obligaciones estatales frente a los derechos políticos, para pasar al cuarto rubro de la doctrina judicial de la Corte Interamericana en esta materia, que sería o que he denominado derechos y oportunidades en materia política. ¿Y a qué se refiere o a qué nos referimos en este apartado jurisprudencial? A un elemento muy concreto. Miren ustedes, conforme a la doctrina del Tribunal Interamericano, no es posible que los estados utilicen los procedimientos punitivos administrativos que reconocen sus sistemas legales para inhabilitar a una persona a fin de que no contienda en una elección. Esto es muy relevante. ¿Y dónde encontramos esta doctrina? Bueno, en primer lugar, al emblemático caso López Mendoza contra Venezuela del año 2011. ¿Y qué dijo la Corte? Primero, determinó la naturaleza de las sanciones de inhabilitación impuestas al señor López Mendoza por decisión de un órgano administrativo y la consiguiente imposibilidad de que registrara su candidatura para cargos de elección popular. En segundo lugar, atendiendo a lo previsto en el artículo 23 de la Convención, el Tribunal Interamericano determinó que una inhabilitación administrativa que impide contender en una elección popular, dijo el tribunal, es una sanción que significa una clara restricción a uno de los derechos políticos reconocidos por el párrafo primero del artículo 23, sin que ello cumpla los parámetros de razonabilidad. Asimismo, la Corte dijo que si bien el propio artículo 23 de la Convención
prevé cuáles son las causales que permiten restringir los derechos en él reconocidos, así como los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción, en ese caso, estaba frente a una restricción impuesta por vía de sanción administrativa, lo cual era inconvencional, pues para que esa intromisión en el ejercicio del derecho hubiera sido válido, debió haberse traducido mediante una condena por juez competente en proceso penal. Así, en este caso, la Corte sostuvo que vulnerándose las garantías judiciales que reconoce la Convención en su artículo 8, se había ocasionado igualmente una vulneración a los derechos políticos de López Mendoza, concretamente el sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegido. Y ven ustedes cómo esta doctrina judicial de la Corte del 2011 acaba de ser reiterada apenas en julio de este año, si no me equivoco, el 8 de julio, en la sentencia emitida en el caso Petro Urrego contra Colombia. ¿Y qué dijo ahí el tribunal? Bueno, este, como es muy reciente, vale la pena darles un pequeño contexto, panorama de los hechos, muy, muy pequeño para que podamos terminar la charla y luego entramos a detalle con el criterio. Siendo alcalde de la ciudad de Bogotá, Colombia, el señor Petro emite un decreto ejecutivo, el 570, mediante el cual declara un estado de prevención o alerta, según se lee del decreto, por una crisis en la recolección de basura en la ciudad de Bogotá, y ordena medidas que incluyeron la autorización del uso de vehículos automotores tipo volquetas, así como un plan de emergencia transitorio para la prestación del servicio de aseo. No obstante, este decreto, los días 18, 19 y 20 de diciembre del año 2012, la ciudad de Bogotá enfrenta una crisis nunca antes visto en su historia de recolección de basura, porque no se logran recolectar cerca de 5,840 toneladas de basura en toda la ciudad. Y por estos acontecimientos se inicia una investigación disciplinaria por parte de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Concluido este trámite, el señor Petro fue sancionado, como ustedes intuirán, en la vía de responsabilidad administrativa, con la destitución de su cargo como alcalde de Bogotá y con una sanción bastante fuerte que consistió en la inhabilitación para que ocupara cualquier cargo por un plazo de 15 años. La Corte Interamericana, en este caso, reitera la doctrina sentada en el asunto López Mendoza, que acabo de comentar, y reiteró contundentemente que la convención no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción a los derechos políticos de un funcionario democráticamente electo. Pero no quedó aquí el criterio, sino que el Tribunal Interamericano fue más allá y señaló que si bien a nivel interno el Consejo de Estado colombiano había declarado la nulidad de esa sanción, ordenado el pago de salarios dejados de percibir y la desanotación de las sanciones impuestas al señor Petro, todo en virtud de las impugnaciones que él interpuso, la Corte dijo que tales determinaciones no habían reparado integralmente la violación del actor en cuanto a el derecho de ejercicio de la función de alcalde para la que fue electo. Por eso es que el Tribunal Interamericano condena al Estado colombiano para que adecue su ordenamiento interno de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisión de autoridades administrativas. Agotado este punto, me parece bastante relevante, entramos a un quinto que se refiere a la doctrina judicial del Tribunal Interamericano sobre acceso y permanencia en el cargo. Para el estudio de esta línea, vamos primero a la doctrina sobre permanencia, porque es más extensa, y luego iré a los requisitos sobre acceso. Sobre este punto, el de permanencia en el encargo, el primer precedente relevante lo encontramos en la sentencia dictada en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú de enero del 2001. ¿Y qué se resolvió aquí? Bueno, la Corte
advirtió una serie de vicios en el proceso de acusación constitucional contra las magistraturas del Tribunal Constitucional del Perú. De acuerdo con la jurisprudencia del caso, el tribunal señala que estos vicios impidieron el ejercicio de la defensa ante un órgano imparcial y que dieron lugar a una consecuente violación al debido proceso, y que gracias a estos vicios fue que se logró la destitución de las magistraturas. Aunado a lo anterior, el tribunal de nuestro sistema interamericano resolvió que, dada la estructura de juicios y recursos de ese país, las magistraturas tampoco pudieron acceder a un recurso sencillo, rápido y efectivo para la restitución de los derechos violados, lo cual les impidió mantenerse en sus cargos bajo las condiciones que establece el artículo 23 de la Convención Americana. Miren ustedes, como pueden advertir, se trata de violaciones a otros derechos de la Convención, esencialmente las relacionadas con garantías judiciales y protección judicial, pero que la Corte relaciona directamente con los derechos políticos. Es decir, la violación a la protección judicial terminó incidiendo en el ejercicio del derecho a permanecer en el cargo para el cual se había sido designado. Y esta misma doctrina de violaciones a protección judicial, con un impacto indirecto en los derechos políticos, la encontramos en otra sentencia, también emblemática, el famoso caso Apsis Barbera y otros contra Venezuela, de agosto del 2008. ¿Y aquí qué señaló la Corte? Bueno, en este asunto la Corte estableció un criterio muy relevante para la participación política, diciendo que la Convención Americana no establece el derecho a acceder a un cargo público. Repito, en este caso la Corte definió que el derecho de acceso, es decir, a que necesariamente alguien acceda a un cargo público, no está amparado por la Convención. Lo que está amparado en términos de nuestro sistema interamericano es que existan posibilidades para un acceso real e igualitario a los cargos públicos. Con este concepto, la Corte determina que el respeto y garantía de este derecho se cumple cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión, destitución sean razonables y objetivos. Por otra parte, en el caso Reverón Trujillo contra Venezuela de junio del 2009, la Corte reitera la doctrina del caso Apsis Barbera en el sentido de que el artículo 23 no establece el derecho de acceder a un cargo público y de que lo que ampara es el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación. Y con este caso, la doctrina judicial se complementa, fíjense ustedes, con la idea de que el acceso en condiciones de igualdad constituiría una garantía insuficiente si no está acompañado por la protección efectiva de la permanencia en el cargo al que se accede. Esto es por lo que hace precisamente a los temas de permanencia en el cargo. Ahora, les decía yo que había dividido este apartado en garantías de permanencia y ahora veremos garantías de acceso. Y aquí regresamos al emblemático caso Yatama, Nicaragua, en cuanto a condiciones de acceso. ¿Cuál es la línea jurisprudencial relevante en cuanto a requisitos de acceso? Primero, que la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos, dice la Corte, no constituyen per se una restricción indebida a los derechos políticos. ¿Por qué? Pues porque como el resto de derechos humanos de fuente nacional o internacional, no son absolutos ni limitados, por lo que están sujetos a ciertas modulaciones que deben ser razonables y proporcionales. La sentencia es clara al establecer que la reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. Además, la Corte señaló que esas restricciones que cada país puede imponer no deben ser discriminatorias, sino basarse en criterios objetivos, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer intereses públicos imperativos y claros. Siguiendo en este sentido, el Tribunal Interamericano nos alerta sobre la posibilidad de que los estados dispongan
estándares mínimos para la regulación de la participación política y que estos estándares no pueden estar basados en categorías sospechosas o aspectos inherentes a la persona que generen una discriminación injustificada. Otro caso emblemático en el tema de convencionalidad de requisitos de acceso a los cargos es precisamente el Castañeda-Goodman contra México. ¿Y aquí qué señaló? Aquí señala la Corte que los elementos que pueden servir como base para las restricciones al acceso a los cargos públicos exclusivamente son por cuestiones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Y el tribunal señaló que estas causas tienen como propósito, a la luz de la convención, evitar la posibilidad de discriminación contra personas en el ejercicio de sus derechos políticos. Además, la Corte añadió que tales causas se refieren a las condiciones habilitantes que las leyes de los Estados miembros pueden imponer para ejercer los derechos políticos y las restricciones basadas en esos criterios son comunes en las legislaciones electorales nacionales. Pues bien, hasta aquí el elemento relativo a permanencia y acceso en los derechos políticos y el ejercicio de los cargos. El apartado 6 tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión y asociación con fines políticos. Iniciamos este segmento con la resolución dictada en el caso Cepeda Vargas contra Colombia del 2010. ¿Y en este precedente qué dijo la Corte? Bueno, la Corte estableció que la Convención protege los elementos esenciales de la democracia, que no son solamente el núcleo de derechos que al inicio de mi participación señalé, sino que se amplía a otros derechos que irradian todo el principio democrático. Irradian, inundan, intervienen, están correlacionados. El tribunal enfatizó que, entre otros derechos políticos, el artículo 23 de la Convención protege el relativo a ser elegido, pero que la elección, en su doble vertiente, que no va de la mano con la libertad de expresión, con una sociedad que debate, con una sociedad que delibera, con una sociedad informada, no puede llevarnos a la conclusión de una democracia plena. Por eso es que en esta doctrina judicial la Corte sostiene que en el contexto político es posible que la libertad de expresión se vea ilegítimamente restringida por condiciones de facto que coloquen directa o indirectamente en situación de riesgo a quienes la ejercen. En sentido, y esto me parece que vale la pena enfatizarlo, la jurisprudencia es contundente al obligar a los estados a abstenerse de actuar en cierta forma o manera que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen los límites a la libertad de expresión. Este asunto es muy relevante porque coloca en una posición especial a la libertad de expresión en asuntos de interés público, porque dice el Tribunal Interamericano que esa prerrogativa garantiza la difusión de información o ideas, incluso las que resultan incómodas para el gobierno, el Estado o cualquier sector de la población. Y haciendo una interpretación extensiva del artículo 16 de la Convención y del derecho a asociarse con fines políticos, el Tribunal Interamericano señala que se trata de una prerrogativa de máxima relevancia para un régimen democrático, pues las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad plural, sin las cuales, dice el tribunal, no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en un país. Por ello, añadirá la Corte Interamericana, la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los estados, mediante normas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos de equidad, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su ejercicio. Esta doctrina judicial
es reiterada en el caso López Lone y otros contra Honduras de octubre de 2015, en el que además de remachar los puntos que acabo de señalar, el tribunal añade que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Además, dice que sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo, la tolerancia, los mecanismos de control y de denuncia ciudadana, los cuales se vuelven inoperantes y, en definitiva, sostiene la Corte Interamericana, sin libertad de expresión, sin libertad de asociación y su ejercicio real por todos los sectores, especialmente por las oposiciones, se crea un campo fértil para que se arraiguen sistemas autoritarios. Esto es de la mayor relevancia destacarlo. Y en esta misma línea judicial, el Tribunal Interamericano sostiene que los estados no solo deben garantizar la difusión de información e ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también y primordialmente las que resultan incómodas para el gobierno o para cualquier sector de la población. Pues bien, hasta aquí el balance de los criterios generales de manera muy, muy apretada. Como podrán ustedes ver, es mucha la información, pero hasta aquí el balance de los criterios generales en las temáticas que preparé de la Corte Interamericana sobre protección a derechos políticos. Insisto, lo revisado hasta aquí de ninguna manera agota, ni mucho menos, todos los aspectos que podríamos analizar sobre el principio democrático en la jurisprudencia interamericana. Y de hecho, mi intención no ha sido esa. Ha sido ofrecerles una visión panorámica sobre el tema con las pistas o claves esenciales que les ofrezcan a ustedes la posibilidad de profundizar sobre cada uno de los criterios en la medida de sus intereses. En la parte final, en estos 9 minutos que nos quedan, quiero platicar con ustedes de un tema muy relevante, que es el diálogo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha tenido permanentemente con la Corte Interamericana y con todo el sistema convencional a través de sus sentencias. Entonces, quiero hablar precisamente de un diálogo de convencionalidad del Tribunal y el sistema interamericano. Quiero mencionarles que desde el inicio de su función judicial, el Tribunal Electoral ha desarrollado una labor interpretativa con la que ha construido un sistema constitucional y convencional de derechos humanos vivo a fin de lograr transformaciones positivas en la vida de las personas. Y quiero recordarles que el Tribunal Electoral realizó control de convencionalidad, inclusive mucho antes de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, por lo que en ese sentido el Tribunal Electoral es pionero en nuestro país. Y para evidenciar esto, para poner de manifiesto esto, he traído hoy con ustedes, para hablar muy breve, de 3 casos emblemáticos en los que la línea de defensa de los derechos políticos de ciudadanas, ciudadanos y actores que han acudido ante el tribunal tuvo como causa eficiente, base y fundamento el sistema interamericano de derechos humanos y un potente control de convencionalidad. El primer caso fue el famoso denominado caso de los 13 distritos indígenas. En este asunto, el tribunal siguió explorando su ya larga línea jurisprudencial para proteger a los grupos que conforman las comunidades y pueblos indígenas y originarios de nuestro país. En este contexto, ¿de qué se trató el caso y cuál fue la base convencional? La base de convencionalidad fue la doctrina judicial de la Corte en el asunto emblemático que he citado hoy ya en 3 ocasiones, Yatama contra Nicaragua, en el que se reconoce la dignidad de los pueblos y comunidades indígenas y se reconoce como un valor de convencionalidad especial el respeto de sus formas de autodeterminación y autogobierno a partir de sus sistemas y usos normativos internos. Y este asunto se dio en el contexto del proceso electoral 2017-18, en el que el Consejo General del INE aprobó una acción afirmativa a favor de estos pueblos y comunidades para que los partidos políticos postularan en al menos 12 distritos electorales a personas que tuvieran la calidad de indígenas. Hubieron distintas impugnaciones por partidos políticos, por ciudadanía,
¿Y qué decidió la Sala Superior? La Sala Superior, en primer lugar, determinó que efectivamente el artículo segundo de la Constitución prevé los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a generar bajo sus propios medios de autogobierno sus elecciones, pero desde luego que no había o no hay en la Constitución un principio que obligue a la elección solamente de distritos indígenas. Entonces, la base sobre la que se desdobló la obligatoriedad para que los partidos postularan en ciertos distritos solo a personas indígenas fue de fuente convencional, puramente. Y así se validó la acción afirmativa del INE, hablando de un contexto de subrepresentación y de la fuerza vinculante directa de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y del Convenio 169 de la OIT, así como de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Sala Superior avaló la medida y además la optimizó, porque de los 12 distritos que había determinado originalmente el INE, la Sala Superior determinó que fueran 13 bajo un criterio objetivo poblacional, y se estableció que la medida se aplicaría en aquellos distritos en donde la población indígena superara el 60%. ¿Por qué es importante este criterio? Bueno, se optimizó el derecho al voto pasivo de los integrantes de las comunidades indígenas que quisieron acceder a un cargo de elección popular, en este caso concreto una diputación federal, con base en convencionalidad. Y se adoptaron medidas para revertir la exclusión de las comunidades indígenas en los espacios de decisión y de representación. Siguiente caso, el famoso caso de los Muxes. Este fue un caso derivado de un proceso electoral en Oaxaca, en el contexto de la defensa de los derechos político-electorales de la comunidad LGBTI+. Y se dio precisamente en un contexto, una elección en la que se registraron a un número de candidatos, la mayoría hombres, y cuando el Instituto Electoral de Oaxaca advierte que se estaba rebasando el tema de la paridad de género, se hace una prevención para que el partido modifique esas propuestas, y resulta que algunas personas que se habían registrado como hombres señalan después que en realidad, por ser muxes, ellos pueden optar por identificarse como hombre o como mujer, y con eso se pretende solventar el tema de la equidad. Bueno, la Sala Superior basó fundamentalmente en el ámbito de convencionalidad su criterio en la OC 24/7 de la Corte Interamericana, en el que el tribunal ha señalado que el derecho a la identidad se encuentra en estrecha relación con la autonomía de la persona y significa que son seres que se autodeterminan y autogobiernan, es decir, que son dueños de sí mismos. En esta misma OC, la Corte Interamericana concluye que el reconocimiento de la afirmación de la identidad sexual y de género como una manifestación de la autonomía personal es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas que se encuentra protegido por la Convención Americana. Y precisamente considerando este elemento de convencionalidad, este espectro tan importante, de los 17 candidatos hombres de diferentes partidos que se autoascribieron como mujeres, como yo les adelantaba, 15 de ellos lo hacen con motivo de un requerimiento y únicamente 2 se habían autoascrito desde un inicio como mujeres. ¿Y aquí qué se determinó? En primer lugar, la Sala Superior determinó que la autoascripción en un género o en otro no estaba sujeto a prueba, sino que era un acto personalísimo de autodeterminación de buena fe, pero que sí debió haberse hecho desde el momento del registro de las candidaturas y no una vez que el órgano administrativo electoral local había determinado el incumplimiento de la regla de paridad. Y ahí se determinó respetar a quienes se habían adscrito desde un inicio bajo una condición de género femenino y no así a quienes
modificaron su adscripción porque se consideró que había ahí un intento de fraude a la regla de paridad. El último caso, ya muy brevemente, porque estamos sobre la hora, es muy reciente, tiene que ver con el denominado caso Nuevo León, omisión legislativa, que es el expediente sub-JRC 14 de este año. Y muy brevemente les cuento, como todos ustedes saben, en junio de 2019 y abril de este año tuvieron lugar importantes reformas constitucionales y legales que introdujeron en nuestra Constitución y sistema normativo la denominada paridad en todo como principio constitucional, así como un abanico amplísimo que regula, detecta, combate, sanciona y repara todos los actos relacionados con la violencia política de género en cualquier modalidad y sus consecuencias. Derivado de lo anterior, hubo una impugnación ante la Sala Superior en el que se estimó que de cara al proceso electoral 2021, el Congreso del Estado de Nuevo León había únicamente hecho algunas reformas a la Constitución y a la ley para evitar la violencia contra las mujeres local, pero que no había satisfecho todo el abanico y los estándares necesarios para garantizar que en todas las etapas del proceso se cumpliera con la paridad en todo y con todas las medidas exigidas en materia de violencia política de género. ¿Qué hizo la Sala Superior? Bueno, nuevamente, en este diálogo con el sistema interamericano y basando su posición de convencionalidad en el caso González y otras, el famoso campo algodonero contra México, y en la convención Belém do Pará, la Sala Superior estableció que evitar la violencia contra las mujeres en un contexto de procesos electorales implica también obligaciones a cargo del legislador, quien debe remover todas las barreras, desde luego las legales, para hacer efectiva esa protección y tutela hacia las mujeres en un contexto de participación política. Y determinó que las reformas realizadas por el Congreso habían sido insuficientes porque no se había impactado de manera íntegra todo el espectro conjunto de normas y principios constitucionales y legales en el código electoral de la entidad. Por lo tanto, declaró una omisión parcial legislativa con sustento en estos aspectos de convencionalidad y le ordenó al Congreso del Estado de Nuevo León reparar esa omisión parcial para, no para este proceso, evidentemente, porque ya estamos muy cercanos, pero sí para el proceso siguiente, y al Instituto Electoral del Estado de Nuevo León aplicar o desarrollar lineamientos en el ámbito administrativo para suplir esa omisión parcial y que con base en esto se proteja lo que en materia de protección a la mujer disponen tanto el ámbito convencional como nuestra Constitución. Hasta aquí iría yo en la exposición, muy justa, muy compacta, y dejaría para la sesión de preguntas y respuestas la posibilidad de una reflexión final conjunta. Les agradezco mucho su atención. Al contrario, muchas gracias a ti, Francisco, por esta capacidad de síntesis de la línea jurisprudencial que ha seguido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos políticos y sus alcances. Y sobre todo me gustó la palabra que utilizaste en esta última parte y con el diálogo que ha tenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con esta línea jurisprudencial. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que nos han hecho aquí quienes nos acompañan en este seminario. Voy a empezar con una pregunta de Mitch JG. Dice, ¿en el alcance de los derechos políticos podemos tomar en cuenta a los cargos que son por designación y no por elección? Es decir, ¿se podría tomar que el ejercicio de las funciones de un cargo de dirección también puede ser protegido como un derecho político electoral? Sí, muchas gracias para Mitch. La respuesta es que sí. De acuerdo a la doctrina judicial de la Corte Interamericana, el núcleo o espectro de los derechos políticos no solamente cobija o ampara aquellos cargos de elección popular, sino ha dicho el Tribunal Interamericano que también
a los encargos públicos a los que se llega por nombramiento o designación. Y ya daba yo el ejemplo de las consejerías electorales de los organismos electorales públicos de las entidades federativas, del propio INE, o de las magistraturas electorales de las entidades federativas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Marco Fabricio Sánchez Sánchez. Dice así: hace más de medio siglo que se discute el voto de los mexicanos desde el extranjero. Es una cuestión con numerosas implicaciones éticas, sociales, políticas, jurídicas. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema en el próximo proceso electoral? Bueno, es una magnífica pregunta, muchas gracias. Y quiero decirles con mucha franqueza que tenía muchos más casos, pero ya no me daba tiempo. Pero ahora la pregunta me da pie a que yo les cuente de un caso también muy, muy reciente, un REC, el REC, si no me equivoco, 88 de este año, en el que se discutió la defensa de la figura de diputación migrante de la Ciudad de México. Y quiero contarles muy breve, la sala superior, y justamente en esta misma línea de convencionalidad, en este caso toma desde la doctrina judicial del sistema interamericano el concepto de progresividad de los derechos, es decir, una vez alcanzado o una expansión o un nivel de derecho, las modificaciones legales o los actos jurídicos no pueden disminuirlo, y basados en esta doctrina judicial interamericana, la sala superior, en una sentencia me parece parteaguas y bien, bien relevante, determina que la derogación, que eso fue lo que sucedió, la derogación de la figura de diputación migrante que había para las personas originarias de la Ciudad de México que vivan en el extranjero, para que pudieran elegir a una diputada o diputado migrante, se deroga, y la sala superior considera que esta derogación afecta el principio de progresividad de los derechos políticos electorales de la diáspora, es decir, de las personas mexicanas que residen en el extranjero de la Ciudad de México, y que por lo tanto esa derogación debe ser declarada inconstitucional e inconvencional. Determina la reviviscencia de la figura para que las personas en el extranjero puedan elegir a esa diputación migrante solo para esta elección, respetando con ello los efectos intercomunis a los que estamos sujetos en un control concreto de constitucionalidad y convencionalidad. Y entonces esto va a permitir que para este proceso electoral que va a tener lugar en la Ciudad de México, en donde se renueva el Congreso de Diputados y Diputadas, los extranjeros, al menos los de la Ciudad de México, van a poder tener su diputación migrante. Entonces me parece que es un gran logro, y esto me parece que responde por sí mismo cuál es la posición que el tribunal ha adoptado desde la convencionalidad para tutelar a este tipo de grupos. Muchísimas gracias. Me voy a permitir leer ahora una pregunta que viene desde las redes sociales. William Santamaría, además de felicitarte por tu excelente ponencia, señala: me llama la atención conocer en general cuáles son los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la reelección presidencial inmediata, ya que hay estados en la que está prohibida en su legislación y jurisprudencia interna. Sí, bueno, aquí es muy importante señalar que hasta donde yo tengo noticia no existe todavía una sentencia en materia de reelección. En lo que sí ha existido y lo que existió fue una consulta muy reciente que se hizo al sistema interamericano, en el que se plantea la posibilidad de la reelección indefinida. Es decir, ¿cuál es la validez a nivel convencional de que en los sistemas normativos internos se pueda generar una reelección indefinida? Yo diré aquí a expresión muy particular que aceptar como derecho político la reelección indefinida
es contrario a uno de los elementos esenciales del principio democrático. Y el principio democrático tiene como base esencial, de acuerdo pues, a las voces más autorizadas, diría yo Dieter Nolen, Sartori, Ferraioli, Bovero, diría yo que es uno de ellos la posibilidad auténtica de alternancia. ¿Por qué? Porque el cuerpo electoral, porque las necesidades de la sociedad, porque las necesidades de un país van modificándose y de acuerdo a los momentos, de acuerdo a las percepciones, de acuerdo a los distintos grupos sociales, a los intereses, a los pesos y contrapesos, se debe dar opción para que distintas visiones con otras perspectivas, con otras ideas y con otras capacidades y comprensión de lo que es la Constitución y los problemas sociales y políticos puedan gobernar y proponer esas soluciones. De otra manera, las sociedades se pueden volver monocromáticas y aceptar que una sola opción permanezca indefinidamente en el ejercicio de un gobierno, me parece que además pone en riesgo el pluralismo y la diversidad de perspectivas de las sociedades contemporáneas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, otra de Mitch, que hace una muy interesante sobre la reciente sentencia de la Corte, el caso que mencionaste de Pedro Urrego contra Colombia, y pregunta, ¿sería inconstitucional que el INE niegue el registro a una candidatura a una persona sancionada por violencia política contra la mujer en razón de género, o en su caso que la sala especializada sancionara con la pérdida del registro a un candidato? A ver, este tema está ahora en nuestro sistema jurídico muy relevante a partir justamente de ciertos criterios de la sala superior, en los que se ha ordenado generar, digamos, un directorio que identifica a personas que han realizado violencia política y que es uno de los elementos que permiten llevar a la conclusión de que no tiene un modo honesto de vivir. Aquí yo respondería de la siguiente manera. La Convención Americana es muy clara y la doctrina de Petro Urrea y de López Mendoza, la Corte ha dicho que las sanciones de tipo administrativo que inhabilitan a una persona constituyen una restricción que vulnera la Convención. Pero por otra parte, recordemos que nuestra Constitución deja expedito los derechos políticos a que se satisfagan condiciones de ciudadanía y que nuestra Constitución habla de que es ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos aquel que tiene la mayoría de edad y que acredita tener un modo honesto de vivir y además no sancionado por una autoridad penal. Entonces, aquí hay elementos que surgen en el ámbito judicial sobre una condición de cuándo se puede considerar que una persona no cumple con el requisito constitucional. Entonces, el requisito constitucional de tener un modo honesto de vivir. Entonces, me parece que ahí es un elemento muy importante porque no es propiamente que sea una determinación de sanción administrativa. Aquí estaríamos hablando de una condición a nivel constitucional en la que una persona pierde la calidad de modo honesto de vivir y por lo tanto entraría en un efecto de suspensión de derechos políticos, ¿sí? Y me parece que entonces ahí ya no estamos exactamente hablando del mismo caso de la doctrina judicial de restricciones administrativas. Entonces aquí quizá lo que podría llegar a cuestionarse en algún momento es si la razonabilidad de la medida en cuanto a modo honesto de vivir y su pérdida bajo el contexto de violencia política de género es acorde o no con los parámetros de la Convención. Porque recordemos que en términos de la doctrina de la Corte Interamericana, los países tienen una libertad de configuración
para establecer restricciones. Lo dije en mi exposición, y que a priori esas restricciones no necesariamente son violatorias del parámetro de convencionalidad. Entonces, habría que ver en ese momento la razonabilidad de esa restricción a la luz de este parámetro de violencia de género ligada a modo honesto de vivir. Eso quizá podría ser lo que en un momento dado, si hubiera así un caso, se pudiera someter a revisión de la Corte Interamericana. Y aquí sí tenemos que decirlo muy claramente. Aquí podrían generarse dos efectos. La Corte Interamericana tiene muchos casos en el que ha condenado a países, en el propio de Petro Urrea contra Colombia, a que modifiquen su constitución o su legislación. En el caso, por ejemplo, La Última Tentación de Cristo, que era un tema de libertad de expresión, también ordena modificar la constitución del Estado chileno. Con lo cual, si la Corte Interamericana considerara que no es razonable esta condición en el ejemplo, la pregunta que nos ponen, sí pudiera darse ese caso. Mientras tanto, yo les diría que, y en el segundo escenario, como la Corte Mexicana en su jurisprudencia ha dicho que cuando exista una restricción o una regla especial en nuestra Constitución, esta debe prevalecer sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, por lo pronto, esto se tiene que aplicar porque está asociado a una condición que determina o que impacta en uno de los elementos que da acceso al derecho político en cualquiera de las vertientes, porque está previsto así en la Constitución. Y ya lo otro, pues habría que ver si el caso llegara a la Corte Interamericana, insisto, examinar la razonabilidad de este condicionamiento que está en la Constitución, no propiamente como una sanción administrativa. Claro, muchísimas gracias. Silvia Hernández pregunta, atendiendo a las condiciones de igualdad de acceso a cargos públicos que se protegen en el artículo 23, en México, respecto de las candidaturas independientes y de los partidos políticos, ¿usted considera que se respete esta garantía? Bueno, en términos generales, tanto la Suprema Corte como la Sala Superior han dicho que no son equiparables para una revisión comparativa el régimen de participación política a través del sistema de partidos con el régimen a través de las candidaturas independientes. Lo que la Corte y la Sala Superior han determinado en infinidad de criterios es que los requisitos que se ponen en uno o en otro modelo deben verse a la luz de la paridad que exista entre los participantes en el propio modelo, no respecto de los modelos entre sí, sino dentro del propio modelo, ¿no? Ha habido algunos casos, por ejemplo, en el tema de financiamiento, financiamiento privado, en donde esa línea primaria de criterios se ha ido diluyendo o se ha ido flexibilizando para hacer comparativas con elementos más objetivos, como es el principio de financiamiento, decía yo, en cuanto a la prevalencia de financiamiento público respecto al privado. Y entonces ahí se han tomado algunos elementos de uno y otro sistema. Recuerdo este asunto del JDC 222 del 2018, en donde se establecieron algunos elementos, pero finalmente la decisión tuvo que ver con la propia inequidad respecto del sistema y la funcionalidad del sistema para las candidaturas independientes. Entonces, digamos que la respuesta sería, en principio, no son comparables y no se pudiera establecer una inequidad tomando elementos de uno frente a otro. Quizá algunos puntos generales que están en la Constitución pueden ser un parámetro orientador para examinar algunas cuestiones de uno y algunas cuestiones de otro, pero siempre procurando la equidad para quienes participan dentro de la propia modalidad. Muchas gracias. Nos llegan muchas felicitaciones por
tu ponencia, Marco Fabricio, muchas felicidades, una excelente ponencia. Laura Vázquez, Valladolid, interesante su aportación, felicidades. Vicente Reséndiz también nos comenta, excelentes conocedores del tema. Ana Cristina González Reyes, excelente ponencia, como siempre, muy nutrida la información. Patricia Osorio, muchas gracias por la ponencia, excelente argumentación. Y muchas más, no quería dejarlas pasar. Rosana Díaz pregunta, doctor, ¿existen criterios jurisprudenciales vinculantes de la Corte Interamericana en materia electoral en México? Sí, bueno, recordemos que aquí es muy importante, recordemos que nuestra Corte Mexicana ha evolucionado en el concepto de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En un principio el criterio era que solamente en aquellos casos contenciosos donde México hubiera sido parte resultaban obligatorios, y este concepto fue ampliado a todos aquellos casos contenciosos. Entonces, en realidad, todos los asuntos donde la Corte Interamericana ha dictado resolución de fondo son obligatorios para los tribunales mexicanos, sin importar los si son órganos del Poder Judicial de la Federación, tribunales federales de otro tipo o tribunales ordinarios. Claro, muchísimas gracias. Vicente Reséndiz Olave pregunta, ¿pudieran considerarse protegidos en sus derechos humanos las autoridades auxiliares municipales, mismas que pueden ser electas en un proceso electoral o ser designados por el presidente municipal? Esto porque ha habido criterios que la solicitud de que se les otorgue remuneraciones debe ser conocido por un tribunal administrativo y no por uno electoral. Sí, yo no sé si Vicente nos pregunta el caso específico de alguna de algunas juntas electorales o algunas juntas auxiliares. Yo recuerdo ahora de primera mano el caso de las juntas auxiliares del estado de Puebla, que tienen efectivamente una composición que no es sencilla, porque las juntas auxiliares de Puebla, y estoy hablando del caso poblano, no sé si se refieren a alguno en particular, y tendría yo que revisar la ley orgánica municipal de la entidad para poder dar una mejor respuesta. Recuerdo ahora este caso de Puebla, en donde la ley orgánica municipal coloca a estas juntas auxiliares como órganos, una especie de órganos desconcentrados de los cabildos, que funcionan en aquellos poblados o poblaciones que no son cabecera municipal, y que entonces fungen como un enlace con los cabildos precisamente para colocar sobre la mesa del órgano de gobierno del municipio las necesidades más apremiantes, cuestiones cercanas de primera necesidad o de proximidad de la ciudadanía, como recolección de basura, seguridad pública, alumbrado, etcétera. Y recuerdo que aquí había una dificultad porque, por un lado, la autoridad tiene una naturaleza administrativa y tiene un mando jerárquico con el ayuntamiento, lo cual en principio lo colocaría dentro de un régimen administrativo del ayuntamiento, del municipio. Sin embargo, recuerdo muy bien que estas juntas auxiliares no son por designación del cabildo, sino que se someten a un proceso electoral, si bien no constitucional para la renovación del cabildo. Sí, se hace un proceso en el que se convoca a la ciudadanía, se postulan planillas y se vota. Entonces, aquí el criterio, hasta donde yo recuerdo, tanto de la Sala Ciudad de México, que es la que tiene circunscripción sobre Puebla, y de la Sala Superior, ha sido que en todo aquel eventualidad o aquel caso en donde la conformación del órgano sea mediante elección, lo relacionado con la integración y la permanencia y la remuneración en principio eran electorales en cuanto a esa integración de las juntas auxiliares.
Ahora se ha puesto, digamos, en la mesa un debate sobre el tema de las dietas, sobre el tema de los emolumentos que reciben distintas autoridades en los ayuntamientos, en este tipo de órganos que son electos, sobre si corresponden a la materia electoral o si corresponden ser impugnados como violación al artículo 127 de la Constitución, que dice que todo funcionario público tendrá derecho a una remuneración por el encargo de acuerdo a su responsabilidad. Entonces, este es un debate en donde todavía no hay mucha claridad. A veces ha habido algunos tribunales electorales locales que han ingresado, a veces incluso los propios funcionarios han promovido amparos indirectos en materia administrativa cuando está especializado y cuando no ante los juzgados de distrito de materia mixta. Pero en relación con la elección, conformación y permanencia de quienes integran las juntas auxiliares, eso sí, en el caso de Puebla estoy seguro que se ha reconocido los derechos de todos estos ciudadanos que participan, tanto de quienes son electos como de quienes eligen, a ser tutelados en el ámbito electoral. Esa podría ser mi respuesta. Muchísimas gracias. Kirios Shaddai, además de felicitarte por tu excelente disertación, pregunta: ¿existe algún criterio jurisprudencial que hable acerca de las obligaciones de los estados respecto a la representación descriptiva? La representación descriptiva, ¿a qué se referirá la pregunta, Ale? Me declaro neófito, la verdad. No sé, Kirios Shaddai, si estás aquí con nosotros y quieres hacer uso de la voz para que nos expliques qué estamos... Hola. Ah, muchas gracias, Kirios. Adelante. Bueno, aquí estoy. Bueno, la representación descriptiva es como este concepto acerca de que para lograr una representación sustantiva se tiene que fomentar una representación descriptiva que se refiere a que lleguen al cargo o al poder o que ocupen puestos de elección popular aquellas personas que coincidan con ciertas características que sean o que pertenezcan a ciertos grupos de la población. En este sentido, pues ahorita están las cuotas de paridad de género, ¿no? Se está trabajando también en las cuotas de poblaciones indígenas. Entonces, digo, ¿qué tanto es que si vamos o el rumbo de que estamos tomando es hacia fomentar las de la representación descriptiva para un logro de la representación sustantiva? ¿Qué tan necesario es? O si hay algún criterio que se toque acerca de aperturar espacios en pos de una justicia inclusiva. Algo así sería el planteamiento. Ok, ya capté, muchas gracias. Mi punto de vista es que la doctrina de la Corte Interamericana ha sido, en términos generales, la necesaria inclusión de todo el mosaico pluricultural de cada uno de los países. Y especial referencia han hecho justo a estos dos grupos, a las mujeres, que históricamente en todo nuestro continente ha estado subrepresentada, y a los grupos y comunidades indígenas o pueblos originarios. Ahora, yo veo aquí que el asunto tiene un examen diferenciado, porque mientras que en relación con el tema de las mujeres, ya no estamos en un, como usted lo sabe bien, Kirios, ya no estamos en una posición o en un nivel o en un punto de cuotas de género. Afortunadamente, ya con la reforma del año pasado de junio, ya en nuestra Constitución se insertó la paridad de género como un principio constitucional. Es decir, ya no es una cuota, ya no es en sí misma una medida afirmativa, es un principio constitucional que se puede implementar bajo muchas modalidades, dentro de ellas medidas afirmativas, claro, pero ya no es en sí una medida, sino ya es un principio constitucional. Y como principio constitucional, acuérdense ustedes que Carlos Bernal Pulido nos ha hablado de que los principios constitucionales exigen optimización. Y como optimización quiere decir que las autoridades, para cumplir con el principio, debemos echar mano de todos los recursos jurídicos y materiales posibles
para lograr la satisfacción del principio. Eso es lo que en pocas palabras nos ha dicho Bernal Pulido sobre la optimización de los principios. Sin embargo, en el tema, y nada más para cerrar rápido aquí, y esto en materia de paridad, bueno, se vio muy claramente en la integración del actual Congreso de la Unión, cuya legislatura, que ingresó en septiembre del 2018, se denomina la legislatura de la paridad, ¿no? Y subsecuentemente en las siguientes integraciones de todos los órganos, de todos los poderes, a todos los niveles, tendremos que encontrar esta integración en donde la mujer cada vez más participará y en la que habrá una subrepresentación hasta que llegue a cero, sin duda. Pero en el tema indígena yo lo veo distinto porque nuestra Constitución, en el artículo 2, no tiene como tal un principio para eliminar la subrepresentación indígena. ¿Y qué quiero decir con esto? Se reconoce en la fracción tercera la posibilidad de autogobierno en aquellos municipios que sean indígenas, que tengan una población indígena y un sistema de usos y costumbres normativos internos. Y en aquellos ayuntamientos, en la fracción séptima del artículo 2, donde la población no es indígena, donde no son ayuntamientos indígenas, se reconoce un derecho para que los habitantes indígenas designen a una o a un representante ante el cabildo. Todavía se está definiendo si con voz y voto o nada más con voz. No hemos llegado hasta el desarrollo definitivo de esta figura. Pero fuera de ahí, no hay como con la mujer un tema que sea de un principio en el que se logre eliminar la subrepresentación por mandato constitucional. Lo hay por la doctrina convencional, que fue lo que expliqué desde el famoso caso Yatama. Ahora, en cualquier caso, a mí me parece que nos puede servir bien aquí el principio de progresividad. Por ejemplo, yo pensaría que si en el último proceso electoral, en donde se renovó la Cámara de Diputados, el tribunal ordenó que al menos 13 distritos fueran postulación de personas indígenas, pues eso ya el INE no lo va a poder echar para atrás desde mi punto de vista. O sea, tendremos que ir hacia adelante. Eran 28 los distritos con mayor población indígena en el país. Se determinó 12 en una primera acción afirmativa, el tribunal dijo 13, y entonces de ahí hacia adelante, hasta en tanto no haya una reforma en la Constitución, creo que lo podremos seguir bajando de la jurisprudencia y del corpus o del cuerpo convencional, y las autoridades en el ámbito de sus facultades y con la obligación que impone el primero de maximizar los derechos, progresivamente seguir incluyendo a todos estos grupos para que podamos ir eliminando la subrepresentación enorme. Y en el caso indígena además es de mucha relevancia porque al menos 26 millones de ciudadanas, ciudadanos mexicanos o de mexicanas pertenecen a este sector indígena, ¿no? Es decir, casi una quinta parte de nuestra población total. Esa sería mi evaluación. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta y con esta te cederíamos el uso de la voz para que nos des un mensaje de cierre de esta sesión. María Guadalupe González Murillo pregunta: ¿considera necesario la existencia de los partidos políticos y ya está reglamentado las candidaturas independientes? Gracias. Me parece que es una pregunta magnífica y concluiré esta intervención con esta pregunta y una reflexión muy breve final. En lo personal, yo soy un convencido de que el régimen democrático representativo requiere de los partidos políticos. Quizá me he dejado mucho influenciar por voces como Kelsen o como Bobbio o como García Pelayo, que siempre hablaron del régimen de partidos como una opción indispensable para las democracias. Y yo lo que les diría es que los partidos políticos son un cauce natural para que la sociedad, la gente,
participe, conozca qué es la política, desarrolle habilidades en la política, en los distintos ámbitos que implica la política, y de manera coordinada, organizada, esas personas puedan, después de tener una capacitación, ser postuladas para ocupar un cargo público. En pocas palabras, para eso están los partidos políticos. Entiendo que en el mundo, no solo en México, esto no es exclusivo de México, en todo el mundo hay un enorme desencanto por los partidos políticos, porque los partidos políticos han desnaturalizado en cierta medida la función tan simple que yo acabo de decir ahora. Y esa desnaturalización consiste en que el reclamo, que no hago yo, que hacen muchísimas voces autorizadas, es que los partidos políticos, una vez que reciben el apoyo y la votación en las urnas, y al momento de integrar las cámaras, ejercen el gobierno y las atribuciones de los distintos cargos públicos, y esas acciones de gobierno, esas leyes, esas políticas públicas, no se ven que estén sintonizadas con las necesidades básicas de la sociedad. Y entonces ese es el reclamo, porque claro, uno va y vota por una opción, para una representación, para alguna toma de decisión, y cuando se llega, de repente las decisiones que se toman no tienen nada que ver con lo que uno votó. Entonces me parece que lo que deberíamos repensar es una reingeniería, un reajuste, para que los partidos políticos queden vinculados a cumplir con aquello que los votantes les exigieron y a cumplir con aquello que a la sociedad y a los distintos grupos les importa. Pero me parece que los partidos son muy necesarios y que conviven bien en un régimen democrático la vía de partidos y la vía ciudadana, las participaciones ciudadanas. No creo que sean opuestas. Y ya para concluir, en primer lugar, les quiero agradecer a todas y a todos que nos sigan, de verdad, que se tomen 1:30 en estos tiempos. La verdad, yo se los agradezco muchísimo. Espero que haya sido de utilidad. Fue bien difícil para mí tratar de resumir 15 años de doctrina judicial en 50 minutos. Eran muchos temas y mucha la información. Espero que haya sido de utilidad. Yo concluiría diciéndoles que nuestro sistema de control de convencionalidad está aún inacabado. Todavía tenemos retos como determinar con claridad si es posible controlar las omisiones legislativas por convencionalidad. Todavía tenemos retos como determinar cuál es la forma más efectiva para evitar que en aquellos casos en donde ya la Corte ha establecido que no debemos hacer los estados, nosotros los volvamos a reiterar, que es uno de los grandes problemas que yo veo ahí en el sistema interamericano. La Corte da un criterio y le dice a algún estado, esto no lo puedes hacer, y a veces ese mismo estado vuelve a incurrir en la misma violación por la que ya fue condenado. Entonces me parece que tenemos que seguir afinando nuestro control de convencionalidad, definir temas claves. Tenemos que seguir ahondando el camino de las garantías de no repetición, no solo respecto a sentencias donde hemos sido condenados, sino de respecto a todas las sentencias. Y me parece que aún nos queda mucho por seguir avanzando en el tema de convencionalidad, que es desde luego un gran auxiliar para la protección de los derechos humanos. Y concluiría diciendo, como Dworkin, que todo sistema judicial que no se pone al servicio de la sociedad y que no sirve para proteger auténticamente, no en el discurso, auténticamente la vida y transformar la vida positivamente de las personas, es un sistema judicial que no sirve. Muchas gracias, Ale. Yo con eso cerraría y les aprecio muchísimo a todas y a todos su valiosísima atención. Al contrario, Francisco, muchísimas gracias a ti. Como dice Ángel Iván González Rodríguez, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, por este esfuerzo de sintetizar los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda ha sido de bastante utilidad y hemos aprendido mucho en esta 1:30. Y no queda más que agradecerte tu participación en este seminario y agradecer a todas y a todos que nos siguieron a través de esta plataforma, así como del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. En nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, del magistrado Felipe de la Mata Pisaña y todos los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos su asistencia a este seminario. Gracias, Francisco, y gracias a todos y todas. Excelente tarde. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Ale.